Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy, después de un tiempo de parón, en la noche de los libros, os traigo unos libros que, aunque en sí no es de misterio, sí es de misterio por todo aquello que le rodea al personaje. Es una colección de tres de los muchos libros que escribió Sir Arthur Conan Doyle. Las aventuras de Sherlock Holmes por la editorial Puckett. Como siempre, os haré una breve descripción de lo que fue su biografía antes de enseñaros los libros. Sin más, comencemos. Antes de empezar con la historia del padre de nuestro personaje, haré referencia a una serie de hechos que también marcaron una gran relevancia en el año de nacimiento de Conan Doyle. Tales como: el 15 de enero, en Haití, inmenso en una profunda crisis económica y tras reprimir varias insurrecciones, tiene lugar la entrada en la capital de las fuerzas revolucionarias encabezadas por el general Fabre Geffrard, duque de Tabara, tras varios combates contra las fuerzas imperiales de Faustino I. El monarca se ve obligado a refugiarse en el consulado francés. Poco después, se le permitirá abandonar el país rumbo a Jamaica, llevando consigo a su familia abundante dinero y piedras preciosas. Sus bienes en Haití serán confiscados por las nuevas autoridades. El 1 de febrero en Francia, una comisión encargada para adoptar un patrón de diapasón de uso obligatorio para afinar los instrumentos musicales presenta sus conclusiones. Este estándar de afinación se volverá muy popular. El 5 de julio, el capitán N.C. Middlebrook, a bordo del ballenero Gambia, descubre el atolón de las Islas Midway de 6,2 kilómetros cuadrados en el Océano Pacífico y toma posesión en nombre de los Estados Unidos siguiendo el Acta de las Islas del Guano, mediante el cual los estadounidenses se pueden establecer temporalmente en una isla deshabitada para aprovechar el guano. Las islas son bautizadas por su nombre, Islas Middlebrook. El 7 de septiembre, en Reino Unido, comienza a funcionar el Big Ben, el reloj de la Torre del Parlamento. Todo un símbolo de la ciudad. El nombre proviene de la primera gran campana de Westminster que se había construido para la torre. Para hablar de nuestro personaje debemos viajar a Escocia. Arthur Ignatius Conan Doyle nace en el Edimburgo victoriano del año 1859. Era hijo de Charles Altamont Doyle y de Mary Foley. Fue bautizado en la Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción de Edimburgo. Pertenecía a una familia católica irlandesa que había proporcionado una saga de ilustradores y caricaturistas iniciada por su abuelo John Doyle y continuada por su tío el ilustrador Richard Doyle, quien diseñó la portada y cabecera de la revista Punch. Los detalles de la infancia de Arthur y sus hermanos son poco claros. Algunas fuentes manifiestan que eran 9 hijos, algunas otras que 10, aunque parece que 3 murieron siendo pequeños. En 1864, la familia se dispersó debido al creciente alcoholismo de Charles y los niños fueron alojados temporalmente en diversas instituciones de Edimburgo.
En 1867, la familia se reunió otra vez para vivir en una sórdida vivienda en Science Place. En 1868, Arthur Conan Doyle, con el apoyo económico de sus tíos, ingresó en la escuela Stony Hearth Saints May Hall de la Orden de la Compañía de Jesús, situada en la comarca de Lancashire, que era un pequeño centro preparatorio del prestigioso y selecto colegio Stony Hearth College, al que accedería dos años después, en 1870, y donde permaneció hasta 1875. Entre 1875 y 1876 continuó su educación en Austria y en otra escuela de la Compañía de Jesús Estela Matutina en la ciudad de Feldkirch. En 1876 comenzó la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, donde conoció al médico forense Joseph Bell. Este profesor le inspiraría la figura de su famoso personaje Sherlock Holmes. Allí destacó en los deportes, especialmente en rugby, golf y boxeo. En este periodo también trabajó en Aston, actual distrito de Birmingham, y en Sheffield. A principios de 1880 se embarcó para ejercer como cirujano en una sustitución de un amigo suyo en un bañanero denominado The Hope, que durante seis meses navegaría hacia el Ártico. A los 22 años, en 1861, se graduó como médico y completó su doctorado sobre el tape dorsal en 1885. Sin embargo, recibió el doctorado cuatro años después. Fue en estos años cuando hizo una gran amistad con el también escritor escocés J.M. Barrie. En el cuadro de descripción os dejaré su tesis en formato PDF para que podáis verla. En 1885 contrajo matrimonio con Louise Hawkins, más conocida como Tui, con la que tuvo dos hijos, Mary Louise y Arthur Elaine Kingsley. Su esposa murió de tuberculosis el 4 de julio de 1906 tras la estancia de la familia en Suiza para intentar que se repusiera. Un año más tarde se casó con la médium Jean Elizabeth Leakey después de 20 años de amor platónico y tuvieron tres hijos más: Jean Lena Annette, Dennis Percy Stewart y Adrian Marco. Su segunda mujer moriría una década después, el 27 de junio de 1940. En 1887 se mudó a Londres para ejercer de oftalmólogo. En su biografía aclaró que ningún paciente entró en su clínica. Por lo tanto, esto le dio más tiempo para escribir, muy en especial, las aventuras del personaje que lo harían inmortal, Sherlock Holmes, pero que Conan Doyle jamás apreció. Tanto es así que en noviembre de ese año le escribía a su madre que quería matar a Sherlock Holmes ya que estaba gastando su mente, a lo que su madre le respondió: la gente no se lo va a tomar de buena manera. Finalmente, cumpliría su deseo en la historia titulada El problema final. Sucedió, sin embargo, que el público británico no se tomó muy bien la muerte del personaje, tanto que inundó a Doyle con cartas que iban de las súplicas a las amenazas, pasando por los insultos y en las que se pedía que resucitara a Holmes. Tras 10 años de resistirse, Doyle cedió y en la historia titulada La casa vacía hacía reaparecer a Holmes. Antes ya había publicado con enorme éxito su famosa novela El sabueso de los Baskerville, también protagonizada por Holmes, pero que se había cuidado mucho en fecharla antes de la supuesta muerte del detective.
aunque de su pluma salió el personaje de Sherlock Holmes y el canon holmesiano, también escribió las novelas del profesor Schallinger, numerosas novelas históricas y novelas de otro tipo. Murió en Crowborough, en Inglaterra, el 7 de julio de 1930, con 71 años de edad de un ataque al corazón. Una estatua suya se encuentra en esa localidad donde residió durante 23 años. Fue enterrado en el cementerio de la iglesia de Minstead, en Hampshire. Doyle escribió que sus 56 relatos y 4 novelas sobre Sherlock Holmes opacaron el resto de su obra. Entre 20 y 30 obras de ficción, libros de historia sobre dos guerras, varios títulos de ciencia paranormal, 3 de viajes, 1 sobre literatura, varias obras de teatro, 2 libros de criminología, 2 panfletos políticos, 3 poemarios, un libro sobre la infancia y una autobiografía. Y ahora vamos con los libros de esta semana. Bueno, como podemos ver, la presentación, aunque es sencilla, es muy bonita. Un estuche blando en rojo con el perfil de nuestro personaje, una serpiente en medio y medio escondida su famosa pipa. Pertenece al editorial Bucket y contiene 3 libros no muy grandes. Su primera obra, El Estudio Escarlata, consta de 169 páginas y se compone de 2 partes. La lectura de este libro es amena y sus letras no son demasiado grandes, son de un tamañito mediano, aunque carecen los 3 libros de ilustración, por lo que puede ser que si el libro es para una persona joven, puede que le resulte algo cansado. Pero se coge enseguida el hilo del libro. La portada es bonita, pero sencilla. El siguiente libro es El Signo de los 4. Es en color azul, y en la portada se ve a Sherlock Holmes con el Dr. Watson en un barco. Consta de 134 páginas y es de igual característica que el libro anterior. Y ahora veamos el último libro, Las aventuras de Sherlock Holmes. Este libro es exacto al estuche y es algo más grande, de 346 páginas y en él se recogen las siguientes obras. Escándalo en Bohemia, La Liga de los Pelirrojos, Un caso de identidad, El misterio de Boscombe Valley, Las 5 semillas de naranja, El hombre del labio torcido, El carbunclo azul, La banda de los lunares, El dedo pulgar del ingeniero, El aristócrata solterón, La corona de Berilos y, por último, El misterio de Copperbeeches. El estuche lo he comprado en una librería de mi ciudad a un precio muy asequible. Creo recordar que unos 9,80 euros. Como siempre, os invito a comprar siempre en una librería, siempre que no podáis acudir a una. El librero siempre os aconsejará. Sin más, espero que el vídeo os haya gustado. Pediros perdón por este parón, pero por causas ajenas a mí no he podido subir vídeos. Espero que a partir de ahora sea algo más seguido. Si os ha gustado mi vídeo, por favor, darle like, suscribiros, comentar y compartir mi vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os espero en un próximo vídeo de la Noche de los Libros y, como no, el sábado en la Noche del Lobo. Gracias y hasta pronto.